el presidente pidió unidad y tengo entendido que en cualquier momentico van a sacar un grupo de una llamada unidad. Ahora, pues si tú ves al lado del presidente de la República, sentado a los mismos que viste en la mesa de la Unidad Democrática, que viste en todos los grupos que siempre se arman, o sea, qué cambio estás hablando? Tienes que llamar a todos los sectores de la sociedad venezolana. Y este no es un problema generacional, por cierto. Es un problema de todos. Está bien, los jóvenes tienen que ocupar posiciones, sin duda alguna. Tienen que hacerlo y y algunos lo hacen muy bien. Pero aquí hay que hablarle claro al país y el presidente tiene que rectificar. Eso no cuesta nada, hermano. Eso no, 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 no. O sea, y él se, te repito, o sea, ya se arrodilló, no fue en Madrid, pidió perdón y dijo que iba a corregir y que iba. Bueno, el presidente a veces no habla con la gente porque está muy ocupado, o sea. Pero eso hay que decírselo porque es que no hay forma ni manera de comunicárselo de manera privada porque no responde. Entonces, bueno, este instrumento sirve para hacerlo, Claro. pero no se puede molestar, porque él es presidente de todos y cada uno de los venezolanos. Si precisamente lo que estamos luchando es por eso. Mira, yo puse en mis redes sociales hace un rato un hombre humilde que estaba en San Martín, frente a la CanTV, con una franela de Chávez, con ojos de Chávez, porque estaba agarrando comida para llevar para su casa. Y hubo unas tres o cuatro personas que se burlaban del señor y le decían, agarra tu merecido. Bueno, por supuesto, hay sentimientos y la gente se molesta. Dígame los que hemos estado presos. Pero imagínate lo que hizo Mandela, pues estuvo 27 años preso y salió con el corazón bien grande y sus custodios eran los escoltas después cuando fue presidente de la República. Y no utilizó instrumentos para hacer política, todo lo contrario, los blancos y los negros se unieron, jugaban fútbol y hicieron política juntos, etcétera. Ahora, si tú, porque le digas algo a alguien, o porque de repente tengas experiencia en algo y puedas aportar, porque te digo, nosotros no estamos buscando trabajo ahí, ni chamba, que nos nombren comisionados, ni ministros, ni nada por el estilo. Yo digo que, por ejemplo, ¿por qué no llaman al doctor Diego Arria? Para que plantee algunas ideas. ¿Por qué no hace el mismo llamado a Antonio Ledezma, a María Corina Machado, a el doctor Asdrúbal Aguiar, Carlos Ortega, a tanta gente que le ha escrito, que le ha dicho? Y bueno, el comentario es el mismo, no responde, no nos han llamado. Bueno, estamos esperando a ver, estamos esperando a ver. En estos días se firmó un documento de 27 partidos políticos, ¿no? Para no ir a elecciones. Y después empezaron a preguntar que por qué la fracción 16 de julio y los partidos 20 de Venezuela, Convergencia y Alianza Bravo Pueblo no habíamos firmado. Bueno, porque tenemos 3 años en esto, hermano. Tenemos 3 años diciendo que no Claro. vaya. Eso es ilegal. Entonces, y de paso que no nos llamaron. Porque si nos hubiesen llamado y hacemos eso, bueno, lo hubiésemos hecho en conjunto. Aquí lo que hace falta es unidad. Ahora, nosotros tenemos 3 años en eso. Lo mínimo que podían hacer era, vamos a llamar a estos señores, porque tienen 3 años, se llaman. Aquí no venimos con revancha. El éxito del presidente Guaidó es el éxito de Venezuela. ¿Y tú sabes qué? Para mí, más importante es el éxito de Venezuela que el éxito personal de un individuo X o de una organización política X. No. O sea, nosotros ponemos por encima de todo nuestra pequeña y modesta organización que hemos puesto al servicio del país, que se llama Alianza Bravo Pueblo, y la fracción 16 de julio, que no vamos a permitir de que cosas que van de manera irregular o de que no sepamos cómo se hacen las cosas, simple y llanamente no las vamos a aceptar. Ahora, nadie nos puede obligar a nosotros a votar por algo que no podemos votar, y punto, y se acabó. La misma constitución, esta que acá ratito te enseño, establece que los diputados tenemos libertad de conciencia. Y entonces, bueno, la libertad de conciencia es eso, tener la libertad anhelada que queremos para Venezuela en todos los sentidos. Y mira, si hay algo que uno debe tener es libertad de conciencia, tranquilo con su propia mente, porque haría vergüenza, me daría pena con los electores que me eligieron. Que por cierto, permíteme hablar nuevamente en primera persona, no fueron poquitos. Porque en el año 2010,
A este que está aquí lo eligió la mayoría de los caraqueños, incluyendo a los chavistas. Fue el diputado que más votos sacó, cosa que yo agradezco. Y después toda la unidad, en el 2015, a este que está aquí, lo volvieron a escoger como el parlamentario más votado, tanto del chavismo como de la oposición, gracias a ese pueblo, no a esos ciudadanos, mejor dicho, no a Richard Blanco por Richard Blanco, pero por supuesto que debió haber un reconocimiento, porque yo fui diputado por San Bernardino y después fui diputado por La Vega. Dos cosas, dos parroquias completamente distintas, aunque con problemas parecidos, pero igualito volvimos a Similar. ganar y le ganamos nada menos que una señora que se llama Jacqueline Faría, que la tenían como, bueno, era la reina, le decían la reina del Guaire, pero era la que más plata tenía, fue presidente de la cante de Movilné, de no sé dónde, fue de todo, presidente de Hidrocapital, dijo que la gente se iba a bañar en el Guaire, no chico, no, no, la gente, mira, la gente no es pendeja, Juan. La gente está votando por las personas que trabajan, por las organizaciones que respetan lo que tienen que respetar, que a sus electores. Entonces, bueno, en eso andamos y esa es la posición que nosotros tenemos. Yo no sé si uno habla demasiado claro o te pasa de lo claro. Y por eso le dicen uno radical. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Dígame, el radical Richard Blanco. No tengo ningún tipo de inconveniente. No, no hay rollo. Yo sigo siendo radical si esto que estoy diciendo Perfecto. significa que es radical. Que llamemos a una coalición militar para que no se siga muriendo la gente, para que puedan comer, para que podamos sacar a esos individuos y paguen en la cárcel, como tienen que pagar esos sinvergüenzas. Entonces, ahí está una vía, la ayuda internacional. Estamos diciendo algo extraterrestre, algo que no podemos decir, no, hermano, está allí. Ah, pero es que no lo discuten. Prefieren discutir si perdieron una casa o le quitaron una casa a alguien. Con el respeto, te digo, del cariño y el respeto que le tengo a un partido donde yo ingresé con ideales de los que ya te nombré. Pero no podemos discutir eso. La gente lo que necesita es discutir por qué motivo no se ha discutido el 187 número 11, que le da facultades al presidente de la República para que alce su voz en nombre del pueblo y de la nacional, pidiéndole a gritos cómo es la cosa. Bueno, a que lo hagan palabras diplomáticas, técnicas. Pero mire, usted sabe cómo es la cosa. Nuestro país está pasando hambre y nos hemos enfrentado a los colectivos y nos matan a la gente porque están armados hasta los dientes. Y nosotros lo único que tenemos es la constitución y el poder de hablar y enfrentarnos. Bueno, los que nos enfrentábamos, ¿no? Que te estoy diciendo que no eran muchos, por cierto. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe. Que la gente no es tonta. Cómo llegaban y se necesitaban. Se retiraban. Entonces, pero gritarle al mundo, miren, compañeros, lo que nos está pasando a nosotros, ya a ustedes también está pasando. Miren lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en Chile. Pero, por favor, atiéndanlo. Cuando vean las bardas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo. Entonces, bueno, que pasen de sí, los apoyamos, los queremos, a activar algo entre todos que va a ayudar a la humanidad, que es sacar a estos terroristas, a estos narcotraficantes que tanto daño le hacen, es un flagelo a los hijos de los diferentes países, a los hijos del mundo. Eliminar la hambruna en Venezuela. ¿Cómo es posible que esta noche se acuesten mucha gente sin comer, chicos? ¿Por qué acaso es mentira? Que el salario mínimo del venezolano, no sé ya ni siquiera cuánto es. Hoy escuché a una señora que la estaban entrevistando y decía que era 1.35 dólares. Quedé asombrado porque pensé que eran más. 1.32. ¿Y en cuánto está la canasta alimentaria? ¿Cuánto puedes comprar? ¿Con cuánto comprarías tú, por ejemplo, la medicina, no sé, para tu abuela si está enfermita o para algún familiar? ¿Con $1.35? No, hermano. Sí. Imposible. ¿La gasolina te sirve? Bueno, si la consigue. Por cierto, se está acabando la gasolina. Se está acabando la gasolina. El pueblo está que arde.
Entonces, bueno, no podemos decirle al mundo que estamos pasando mal y que nosotros, de donde estemos, vamos a echarle pierna, mano. ¿O es que tú crees que nosotros estamos aquí tranquilos en la diáspora? No. Nosotros queremos regresar y empezar a reconstruir a una patria que está perdida. Y que ustedes, los que son más jóvenes, puedan tener la posibilidad de no dejarse engañar, de que cuando uno haga este tipo de conversatorio contigo y conmigo, que es un conversatorio, tú no me estás haciendo una entrevista, porque claro, eres periodista, que no eres del grupo del Canal 8 de La Hojilla, que utilizan y hacen... No. Responden. Pero tú sabes muy bien que todo lo que te he dicho, todo lo que te he dicho es verdad. ¿Desde cuándo tú no vas para...? Bueno, ahorita no puedes, pero porque estás en una condición que no puedes por la pandemia. ¿Cuál es? Pero ¿desde cuándo tú no vas a un cine con tu novia tranquilo, que pueda salir a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y retirarte? O, lo que es peor, gente que se va de clase, y tú lo sabes, los que estudian sobremanera en la noche, que pierden las últimas horas de clase porque le da miedo, ¿cómo se llama?, salir de allí, porque saben que lo pueden matar cuando lleguen a su casa la delincuencia que está operando en las calles de Venezuela. Pero claro, lo más grave, la coba, la mentira, estos degenerados, estos delincuentes. Menos mal que los delitos de lesa humanidad no prescriben, algún día la van a pagar. Pero resulta ser de que hasta te mienten con las cifras. Mira la gente en el metro de Caracas, hermano. Un verdadero... Una irresponsabilidad. Cosa que cuánta gente no se habrá contaminado. ¿Sí? Entonces, que no nos vengan con coba y nosotros, bueno, mira, sí, seremos radicales, pues, ¿qué vamos a hacer? No, yo no puedo hacer más nada. Pero a mí no me van a callar la boca y yo voy a seguir diciendo lo que tengo que decir y punto. Y seguimos apoyando al presidente en lo que consideremos debemos apoyarlo, y en lo que no, se lo vamos a corregir y se lo vamos a decir. Porque la mejor forma de ayudarlo es diciéndole la verdad, no escondiéndole absolutamente nada. El éxito de él es el éxito de Venezuela. ¿Cómo quiero yo que el presidente de la República le eche pierna y salgamos de esto? Yo no quisiera estar equivocado. Yo no quiero ver más a las cranes. Por cierto, que esos alacranes fueron del G4 todos. No fueron de la fracción 16 de julio ni nada de la fracción. Si quieres, empezamos a contarlos a todos. Pero menos mal que se fueron, porque nunca fueron de la oposición y se vendieron por un manojo de billetes. Nosotros no, hermano. Nosotros no estamos pensando aquí ser ministros, ser gobernadores, ser absolutamente nada, ni siquiera presidente. Eso vendrá en su tiempo y la gente sabrá quién será el que le echó pierna y quién no. Y, por supuesto, cada quien tiene el derecho de aspirar. Todo el mundo. Pero ahora la gente, cuando vaya a votar, y no solamente a votar, sino a elegir, va a elegir al que considere le ha rendido a su país. De lo contrario, estamos mal. Tú no vas a pasar un examen porque tú caíste bien y tal. Si no estudias, olvídalo que vas a salir aplazado.